El hombre que aparece en este video es el presunto ladrón de una moto Boxer CT100 modelo 2017 de placas KSF52. El sospechoso se hizo pasar al parecer como dueño de un restaurante para poder envolver a su víctima. Yo me voy convencido de que el señor era el dueño de del restaurante. Entonces de ahí me coge y me dice que sí, que me tengo que arreglar la barba y me tengo que cortar las uñas. Porque el alimento que yo voy a llevar, pues se necesitan personas más limpias, más serias ya. Pero necesito saber dónde vive usted para saber por si de pronto usted me roba a mí los almuerzos. Entonces yo llego y lo llevo a mi casa, lo presento con mi esposa. Él se da de cuenta, me hace vestir de una vez porque ya estaba trabajando. Y me pongo yo el traje del trabajo. Entonces necesito que usted me entregue las llaves para yo ir a tanquearle la moto y hacer eso rápido porque ya me va a coger el tiempo de la hora de los almuerzos. Entonces a mí se me hizo muy fácil entregarle las llaves con los documentos y hasta el son de hoy pues no he dado con el paradero del señor y voy al restaurante a saber si el señor era el dueño, era propietario del restaurante y la señora me dice que no, que ¿cómo así? ¿A usted también le robó la moto? Entonces yo le digo, sí, ¿cómo así que me robó también la moto? No, es que aquí ya vino un muchacho también diciéndome la misma versión. Según el afectado, el presunto ladrón ya había cuadrado toda su estrategia para no ser descubierto. Que llegamos al punto del restaurante, el señor llega y llama a la señora de adentro, llama a la señora a la que estaba encargada y le dice a la señora que me entregue el uniforme y me hace presentar con la señora diciéndole que yo soy el que iba a trabajar. Y la señora obviamente me dice, ah, ¿usted es el que va a trabajar? Y yo le digo, sí, sí, señora. Ah, bueno, tome. Y me larga a mí el uniforme. ¿Y ustedes tienen conocimiento de que robó a otra persona ese mismo día acá, con esa misma modalidad, le robó la motocicleta? Sí, porque en el video del restaurante aparece donde el muchacho llega y después de que la señora le dice, no, aquí no vive, aquí no conozco a ningún Javier. Y ese señor pues no ha vuelto más, desde que se fue con otro muchacho. Entonces el muchacho de una vez también reaccionó y llamó a la policía y ahí mismo aparece el video con cuando la policía llega y también hace el trabajo que tiene que hacer como policía ya. El llamado de este joven es a que otras personas no se conviertan en víctima de estos ladrones. Pues le hago la invitación a las personas de este gremio, de que si llegan a presenciar personas de esa forma, pues no vayan a caer en las manos y de una vez llamar a la policía porque eso es una banda que se ha venido para Barranca Bermeja. Otras personas al parecer fueron robadas por este sujeto quien mediante engaños hurta motos.